qué está abocada la dirección de voluntariado social? La dirección está abocada al apoyo de las actividades que hacen las instituciones. Nosotros, desde que vinimos a la dirección en junio, y viniendo de instituciones propiamente, nos dimos cuenta que una punta importante era apoyar todo el buen trabajo que hacen las instituciones, como por ejemplo ahora acá con vos. Eso nos lleva bastante tiempo. Y después, puntualmente, el trabajo en la creación de una plataforma de voluntarios para la emergencia, que fue el proyecto con el que entramos al Estado. Bien, ¿y cómo es el trabajo que están realizando conjuntamente con vos? Bueno, la asociación con vos está trabajando un proyecto muy interesante en Navidad, que decidimos apoyarlo porque es muy bueno. Es una Navidad solidaria, puntualmente es la recolección de cajas que traen los ciudadanos, la ciudadanía en general, con productos. Una caja de regalo, una caja linda, bien presentada, con un lindo papel, un buen moño y algunos elementos puntualmente que ya están estipulados para las distintas familias. Es un proyecto que lo vienen desarrollando en Capital, ya que tiene un tiempo de trabajo, y la asociación con vos este año en La Plata decidió sumarse, y bueno, parecía buenísimo, y bueno, estamos tratando de apoyarlo acá desde la dirección. Mariano, ¿qué significa el apoyo de la municipalidad en un emprendimiento como este? Bueno, no, fundamental. Fundamental porque siempre esto se hace más desde el lado más privado, y tener el apoyo de un organismo público que nos ayude con la difusión, con el apoyo, siempre es un refuerzo mucho más grande, digamos, para la llegada de la campaña, la llegada a mucha más gente y, bueno, a todo lo que es la municipalidad, los concejales, muy, muy importante. ¿Cómo es el mecanismo de la campaña? En realidad, sí, la campaña consiste, como bien decía Cristian, en recolectar cajas. Cajas con, como si fuera un regalo, pero con alimentos no perecederos, son aproximadamente unos 20 artículos, para que se van a distribuir, van a llevar a diferentes puntos de la ciudad. Nosotros tenemos 5 en lo que es todo el partido de La Plata. Y después se van a distribuir el sábado 21, en las diferentes familias, comedores. Sería como que cada familia, cada persona que lleva una caja está padrinando de alguna forma la Nochebuena de otra familia que quizás esté necesitando un apoyo, digamos. Bien, aprovechando las fiestas, ¿quieren dejar un mensaje? Sí, bueno, un saludo para toda la ciudad, ¿no? Un año tan difícil, que bueno, que nos encuentre al final de este año unidos, que nos encuentre el comienzo del próximo año con más instituciones, con acciones voluntarias como las que desarrolla la Convoz. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho este año, hemos encontrado mucha gente que trabaja muchísimo el voluntariado, y bueno, terminarlo bien, los mejores augurios para todos y arrancarlo con toda la fuerza. Sí, yo, bueno, sumarme a ese deseo y nada, decir que bueno, que sí, es verdad que fue un año difícil para todos los que vivimos acá en la ciudad de La Plata, pero nosotros también fuimos una institución que surgió a raíz de lo que nos pasó el último 2 de abril, pero así como también tuvimos ese apoyo, todos los que vivimos en La Plata, de ese apoyo los días siguientes, también podemos sacar esa conclusión de que lo difícil, de los momentos difíciles, también se saca algo positivo, ¿sí? Y eso me parece rescatar de este año, digamos, en este momento que ya estamos transitando la fiesta para terminar el año.